Venezuela, muy buenos días y feliz jueves a todos los que nos sintonizan a esta hora en el presente recorrido informativo de 30 minutos en la noticia. En nombre de todo el equipo técnico de producción que hace posible este espacio, les saludo a María de los Ángeles Díaz. Comenzamos de inmediato con las informaciones del día de hoy y a esta hora vamos a reponer para ustedes la llegada del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a la República Argelina Democrática y Popular. Veamos. Gracias por este contacto que establecemos a esta hora. Ven a través de las imágenes la llegada del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, al Palacio Presidencial El Muredia, ubicado en Argel, capital de la República Argelina Democrática y Popular, donde es recibido por el presidente de esta nación, Abdelmadjid Tebboune. Escuchaban entonces las gloriosas notas del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela y de la República Argelina Democrática y Popular. A esta hora se realizan el saludo a la bandera como presidentes en esta visita de trabajo. El jefe de Estado venezolano continuará reforzando los lazos bilaterales y el intercambio para el crecimiento económico en áreas estratégicas que permitan impulsar la gobernabilidad del crudo en el mercado mundial de hidrocarburos. Recordemos que Venezuela y Argelia tienen alrededor de 38 convenios firmados en beneficio de ambos pueblos en 7 sectores económicos y estratégicos. Este sería el primer encuentro entre ambos mandatarios. Argelia ha sido un país aliado a Venezuela, ya son 50 años de relaciones diplomáticas, de relaciones de amistad. Ambos gobiernos han expresado su deseo de promover el mutuo entendimiento y la cooperación entre sus pueblos. Reiteramos la información, llega a esta hora el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, saluda al presidente de la Nación Africana, saluda también a todos los presentes, el saludo afectuoso y a los medios de comunicación. Reiteramos la información, llega el presidente Nicolás Maduro Moros al Palacio Presidencial del Morelia, ubicado en Argel, capital de la República Argelina. Con estas imágenes despedimos este contacto.